En medio de un entorno de casas de cartón, habitantes de la colonia Carril 2000 del ejido Cristóbal Colón trabajan en la producción de adoblock para la sustitución de casas de cartón. Con un ambiente lleno de entusiasmo y optimismo, hombres y mujeres trabajan en la elaboración desde temprana hora. Ahí se puede ver a las señoras con sus pequeños hijos, a veces en brazos, y aún así cargando un pedazo de adoblock. A los señores, bien puestos en la mezcla. Esto es un verdadero trabajo en equipo. Esta noble labor se lleva a cabo gracias a la Comisión Nacional de Vivienda, que por medio de la Fundación Échale a Tu Casa y en conjunto con Gobierno del Estado, han hecho que el sueño de las familias más vulnerables del Estado sea una realidad. El que cada día más duranguenses puedan sustituir su casa de cartón por una de material definitivo. Un verdadero ejemplo de trabajo es lo que dichas personas están logrando. Cabe resaltar que este ambicioso programa es muy interesante, ya que la gente participa desde el diseño de su casa, en la fabricación del adoblock y dentro del proceso constructivo de su vivienda, destacando que en todas las fases se lleva a cabo asistencia técnica por parte de la Fundación Échale a Tu Casa y de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda. La gente que diariamente trabaja en la producción del adoblock se encuentra feliz. Estas acciones tienen como ganancia la convivencia entre la familia, entre los vecinos, el trabajo en equipo. Ganancia que va más allá, ya que gracias a estos programas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores nunca más volverán al pasado. Un pasado en el cual su vida era incierta y triste. Pero esto está cambiando, porque en Durango, las promesas que se cumplen hacen historia.